Con la firma de esta declaración, la UNICEF y Venezuela inician una estrategia regional de acción de empoderamiento climático para la niñez, la adolescencia y la juventud en América Latina y el Caribe. Estamos muy, muy agradecidos al ministro y al gobierno de Venezuela porque hoy en Dubái, cuando estamos celebrando la conferencia de cambio climático, la COP28, ellos han puesto su compromiso con una firma para proteger los derechos de la infancia, sobre todo los derechos de la infancia que están más afectada por el impacto del cambio climático. Todos los niños de Venezuela y todos los niños del mundo tienen el derecho a vivir en un planeta limpio, en un planeta sano, en un planeta sostenible. Y también tienen derecho a recibir una educación que les prepare para vivir en un mundo que ya ha cambiado, debido al impacto del cambio climático. Por eso este compromiso, esta declaración, va a permitir que UNICEF en Venezuela trabaje muy cerca del gobierno, de las comunidades, de las administraciones, para reforzar la acción de los jóvenes, de los niños, su educación, pero también para reforzar todas aquellas acciones que puedan proteger a la infancia que está más impactada por los fenómenos que ha generado el cambio climático. Venezuela pone a disposición de la UNICEF más de 30 textos infantiles como esto para que sean traducidos a otros idiomas y puedan ser distribuidos en otras regiones del mundo. Un gesto que fue recibido con beneplácito por parte de la representante de esta organización de Naciones Unidas acá en la COP28. Sí, bueno, para nosotros es muy importante estar firmando la declaración de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas en materia de cambio climático, en materia de acción climática. Es una muestra del compromiso de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana y de su presidente Nicolás Maduro con el empoderamiento climático para la juventud, pero también con programas y políticas públicas que vayan direccionados a nuestros niños, a nuestras niñas en materia de educación climática. Como lo dice el artículo 107 de nuestra Constitución, que la educación ambiental debe estar expresado en todos los niveles de la educación pública en Venezuela. Esto también es un compromiso que se demuestra a nivel internacional y con la firma de este acuerdo estamos muy felices por el apoyo que vamos a estar recibiendo de parte de la UNICEF y también el intercambio de experiencia que nosotros vamos a estar dando, no solo para la UNICEF, sino para crear un fuerte movimiento a nivel mundial de educación para los niños y para las niñas. La UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la niñez y la adolescencia desde hace más de 70 años y con presencia en nuestro país desde 1967. Reportó para ustedes desde la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes Unidos, Javier Nichirinos, La Noticia.